Tiene un papelito extra, Pange. De esto. No. So, is this mic okay? Is this mic okay? Is this mic okay? Yeah, you want yourself? Yeah. I
You're so positive. Do you have someone with the iPad? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra Santa Misa, donde hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y nuestro celebrante es el Padre Tito Rojas. Ahora, por favor, nos ponemos todos de pie para comenzar nuestra celebración eucarística. Hay que encenderlo. Con el canto de entrada. Esto hay que encenderlo desde el principio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a esta celebración. Nos reunimos en esta tarde para celebrar nuestra Eucaristía y darle gracias al Señor, alabarlo y bendecirlo, y esas tantas bendiciones que nos da el Señor a cada instante, la vida, la salud y tantas otras maravillas y gracias. Hace como 2 meses vine por acá, soy el padre, para los que no me conocen, Tito Nel Rojas, puertorriqueño. Me dice, padre, ¿cómo es el nombre? Tito. Pero, ¿cómo es su nombre? Tito. Sí, bueno, mi nombre propio, de origen italiano. Y
estuve aquí en el año 2004 a 2007, 3 años exactos, para información, ¿no? Entonces, qué placer venir por acá, encontrarme con los, con, yo digo siempre, mis viejas amistades, no de viejo, nada de viejo, sino de muchos años, y luego encontrarlos a todos ustedes. Y quiero también saludar, me encanta decir, los que vienen por primera vez, niños, jóvenes, adultos, bienvenidos a la Santa Misa. Al prepararnos para celebrar esta Eucaristía, le pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas. Digamos, Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos todos para escuchar con atención la palabra de Dios.
Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David. De la tribu de Judá, y le dijeron, somos de la misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eres el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría! Suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Lectura del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de todas las creadas del cielo y de la tierra,
las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y denominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por el medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que tu siervo te escucha, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba diciendo: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hemos hecho, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse.
Termina el año litúrgico en este domingo, el próximo domingo será el primer domingo de Adviento, nuevo ciclo de la Iglesia, de la liturgia, y termina este ciclo con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. ¡Qué belleza! ¡Qué grande para nosotros esta fiesta! Para nosotros los católicos, la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y precisamente las lecturas de hoy todas aluden a esta fiesta. La primera lectura nos dice cómo el Rey David, siendo pastor y joven, es ungido Rey del pueblo de Israel. La segunda lectura de San Pablo a los Colosenses nos habla muy claramente cómo él dice, le da gracias al Señor por pertenecer al reino de Cristo. Y todo aquel que pertenece a la iglesia, a la cual pertenecemos todos desde nuestro bautismo, pertenece al reino de Cristo. Y nosotros también somos reyes. Los contemporáneos de Jesús no entendieron nunca, por eso lo maltrataban, lo criticaban y al final hicieron con él lo que quisieron, quitarle la vida con una muerte y muerte de cruz. No entendieron nunca el reino de Cristo, lo que él vino a traernos. Y es así como hoy vive el pueblo judío. No han creído en el Mesías, ¿no? Ellos pensaban y están pensando todavía de que ese Mesías venía a rescatarlos de muchas cosas, ¿no? Un reino, un rey político, de mucha, como el rey que ve, los reyes de la tierra, con tanto poder, dominio, riqueza, alabanzas, ¿no? Adornados con tantas joyas, vestimentas, etcétera, etcétera. Pero no era así. Y hasta ahora todavía lo esperan. El pueblo romano, como es escuchado en el Evangelio, se burlaban de Jesús, ¿no? No creían en ese título. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿con que tú eres rey? Y el Señor le responde, sí, es verdad. Yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Claro, con implicaciones universales, claro, de este mundo, ese mundo creado por Dios. Pero él recibió ese poder, ese título de rey de su Padre Todopoderoso. Lo envió a este mundo para ser el rey del universo y le dio la autoridad y el poder como hijo de Dios. Y que será, como leemos también en la Biblia, en el Evangelio, un reino que nunca tendrá fin. Hasta el final de los tiempos y siempre, porque al final de los tiempos, en el juicio universal, él se presentará como rey del universo y de todas las cosas. Bien, no es un rey como lo vemos en este mundo. Hace pocos meses o días murió la reina Isabel, la de Inglaterra, que estuvo por tantos años como reina, y luego le sucedió el hijo, ahora. Son pocos los reyes en este mundo, ya esa situación ya tiende a acabarse, ¿no? El rey de España, el rey de Dinamarca, etcétera, etcétera. Pero es un reinado completamente diferente, un reinado de este mundo, con la nobleza, con el dominio, con el poder, como decía antes, con todas las cualidades y certificaciones que tiene un rey, ¿no? Las vestimentas, el oro, la plata, el dinero, etcétera, etcétera. El reinado de Cristo es completamente diferente, ¿no? Como decía antes, no vino no es un rey de política o de dominio o de poder, no. Es un rey que ha venido a salvarnos de la esclavitud del pecado y a hacernos también reyes. Cuando nosotros fuimos bautizados por nuestros antepasados, gracias a Dios, nuestros padres y antepasados y todos los que son bautizados, después de que uno es bautizado, el niño, la niña,
el sacerdote le impone en la cabecita un poquito de aceite que se llama el santo óleo, ¿no? Que significa y es un simbolismo que nos hacemos también como hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes en el sacerdocio común de la Iglesia. Bien, ese es el reinado de nuestro y el reinado de Dios. ¿Y por qué no entendieron los contemporáneos de Jesús? En pocos días, hace poco, nos leíamos también el uno de los pasajes del Evangelio de San Lucas, decía, la gente le preguntaba a Jesús, ¿cuándo vendría ese reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue, ese reino de Dios de lo que ustedes hablan no vendrá aparatosamente, o sea, con tambores, platillos, música, pólvora, lo que sea. Ni tampoco podrá decir, está acá o está allá, sino que ese reino de Dios está en medio de ustedes. Así estaba en medio. Muchos creían que el mundo se iba a acabar. Pero el reino de Dios, y como lo predicaba también Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor, lo decía, está cerca de ustedes el reino de Dios. Ese reino de Dios que Jesús vino a inaugurar, y al cual, como decía antes, pertenecemos todos por nuestro bautismo, y somos consagrados profetas y reyes, sacerdotes. ¡Qué maravilla! Entonces Cristo Jesús se impone en medio de nosotros, no por el poder ni por el dominio, sino por el amor de Cristo Rey, el servicio, y quiere realizar ese reinado en una comunidad como somos nosotros, cristianos católicos, los unos a los otros, no a través del poder o del dominio, sino a través del amor y el servicio, la paz, la justicia y la verdad, la verdadera libertad que nos hace libres siempre, por Cristo Señor nuestro, nuestro Rey. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra distinción. Seguir a Cristo como discípulos, apóstoles y discípulos, seguidores del Señor, es nuestra tarea, reinar con Cristo, así como lo dijo el Señor tantas veces, no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Y en otro pasaje también lo decía muy claramente, el que se crea el mayor y el más importante de todos, hágase como el último y el servidor de todos. Ese es el reinado de Cristo y eso es nuestro seguimiento a través de la cruz, los sacrificios, los sufrimientos de nuestra vida mortal, nuestra vida temporal y efímera. Entonces seguiremos a Cristo a través del amor, reino de amor, dejándonos ese mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado, a través del servicio, la caridad fraterna, la solidaridad con los demás. En este tiempo lo necesitamos tanto después de esta pandemia dura que nos ha dado. Y en todo momento, ayudaron los unos a los otros, empezando la caridad, dice que la caridad entra por casa, pero también con todos los demás, los que están a nuestro alrededor, especialmente aquellos los pobres y los más necesitados, y los enfermos también incluidos. Ese reino de paz, la paz que trae el Señor, la paz auténtica, por eso lo decimos antes de la comunión, la paz sea con, le dijo a sus apóstoles, la paz les doy, luchen por la paz. Esa es la paz, la auténtica paz viene del Señor. La justicia, tantas injusticias en este mundo, la auténtica y verdadera justicia viene de Dios, viene de Cristo, Rey del universo, nuestro Rey por antonomasia. Y todas las cualidades que tiene Dios, perfecto, perfectísimo, y que vienen a nosotros también participando a través de nuestra hermandad, como hermanos todos por nuestro bautismo, hermanos en Cristo, y por nuestra unión con Dios, nuestro Padre, que somos sus hijos queridos, como lo decimos en el Padre nuestro. Le pedimos al Señor que nos haga entender cada día lo que es lo grande, la grandeza que es para nosotros y el privilegio de ser hijos de Dios, hermanos con Cristo, nuestro Rey, y que somos verdaderos también reyes, haciendo lo que el Señor, cumpliendo su santa voluntad, lo que Él quiere de nosotros,
no nuestra propia voluntad, sino que lo que el Señor nos ordena, amándonos los unos a los otros como yo os he amado. Una vez que el Señor, antes de morir, instituyó la Sagrada Eucaristía, que es la que estamos celebrando hoy, no solamente recuerdo, sino conmemorando, o sea, actualizando ese sacrificio de Cristo en la cruz, lavó los pies a sus apóstoles y les dijo, una vez después de lavarle los pies, ustedes tienen que lavarse los pies uno a los otros, o sea, servirse el uno al otro hasta el final. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Cristo Rey es nuestro Rey. Que nosotros hagamos crecer y difundir por todas partes, donde quiera que nos encontremos, este reinado. Yo como Rey, nos dice la Biblia que reinar es servir a través del servicio, de la unión, de la fraternidad, del perdón, de la reconciliación, todos los calificativos que debemos tener como buenos cristianos, como buenos seguidores del Señor. Que Cristo Rey del universo nos dé la gracia, nos fortalezca nuestra fe, nuestro amor a Él y por consiguiente nuestro amor los unos a los otros como Él nos ama. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Todos de pie. Renovemos nuestra fe rezando el credo. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ante el Señor todas nuestras peticiones y súplicas por cada uno de nosotros, por nuestra comunidad, por nuestras familias y por todo el mundo. Por el Santo Padre, para que Dios le siga dando sabiduría y valentía para liderar la Iglesia en la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los legisladores, para que la gracia de Dios dirija sus corazones y proponer leyes que protejan la vida y los derechos de todas las personas, incluidas las que están por nacer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que viven en tierras devastadas por la guerra o gobernadas por regímenes opresores, para que Dios los proteja y los fortalezca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los reunidos aquí en esta comunidad de Blessed Sacrament y Santo Toribio Romo, al concluir este año de la Iglesia, para que Dios levante nuestros corazones agradecidos, revelando sus múltiples bendiciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Sarita Rodríguez y Daniel Vélez, en su aniversario, te rogamos, Señor. Te rogamos, óyenos. Por Robert A. de Mola, Kenneth Fera, Richard Moniz, Ricardo Sanhofer, Daniel Manrique, Roberto Guarderrama, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Los que están inscritos en nuestro libro de la vida y todos los fieles difuntos, que el Rey de los Reyes
le revele su rostro y les conceda el gozo perdurable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellas oraciones que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Te rogamos, óyenos. Todas estas peticiones y súplicas te las presentamos, Señor. Recíbelas y ayúdanos a través de nuestra fe, nuestro amor a ti, confiado y perseverando siempre en ella. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Espíritu Santo.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima, por tu inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente a quienes encomendamos en esta Santa Misa. Y a todos ellos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que el Señor Jesús con tanto amor nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas en la fe, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Cristo el Señor, Rey del Universo. Dichosos todos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo me guarde por la vida eterna. Amén. Thank you.
resurrección de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos unos minuticos para escuchar los anuncios. Ah, el video. One of the things that is true for a deacon is that we are a minister of both the community and the altar. And for me, each and every day at Catholic Charities, we have the opportunity to serve the poor and the vulnerable of the church. So a good day for us is whether we've been able to help you with what you desired or not, you know that you've been touched by something very different. Our Catholic Charities, they are another arm of each parish to help them to be able to fulfill the needs of the people they serve every day. When I had to stop working because of my dialysis, I found that Catholic Charities had really grown. They took their time helping me in what I needed, helped me get back on my feet, helped me stay with a roof over my head. Thank you. Really, thank you. Thank you for the organization that has helped me and opened up their hearts and their homes and their church to me. I feel like I may be the only smile that they see all day. So I treat them like they're guests in my home. There has never been a time where one of our recipients hasn't been grateful for what we have to offer them. My daughter was a survivor of the Sandy Hook school shooting. When Uvalde occurred, I knew that I had something that could be helpful. What I came to discover was that they were deploying. Their teams were heading there, but that they weren't really sure what to do, how to handle it. I knew that they needed to come up to speed as quickly as possible because this awful tragedy was unfolding all around them. For the children who were lost and their families, for the children who survived, the faster you get in there and begin to help them process what they experienced, the higher likelihood that they're going to have a better outcome. And keeping in contact, I know they implemented a lot of the suggestions that I made for them. I was 19 when I got pregnant, and I was 19 when I had the abortion. I knew it was a sin, and yet I had to agree with my mother, who said, there's no way you can possibly have this child. And you know, the emotional pain has been there always. They do not forgive themselves. They say, the abortion is too much. This is the unthinkable. So how he's gonna forgive me? And I say, we forget the divine mercy. It took me 20 plus years to find a place where I can feel I can start to heal. Meeting people and talking about it, I was liberating.
And there was so much compassion too. But I do have faith that by doing what I'm doing, like coming to church, getting involved, especially in Project Rachel, because it's dear to me. And that's part of making amends. The idea is, if we're gonna be pro-life people, we have to really kind of put our money where our mouth is. We gotta get out there and help moms who need help. As you guys can see, the outpour support was incredible. We all journey as a community and we help one another. That's our Christian call. I have two children and I have twins in my belly, so it's a good blessing for me. I'm very grateful and so thankful for my experience with the Coalition, because that's how I was able to meet you guys, Catholic Charities. We were basically going apartment searching and hunting together. We were also looking up employment for me. Now that we are stable, it's nothing but happiness and sunshine and blessings on top of blessings. Like, I cannot be any more grateful. What I am privileged to do as president would not be possible were it not for my relationship with Jesus. The creation and provision of affordable housing remains at the top of our ministry priorities. And it's simply because we have such a demonstrated need here in Central Florida. Food, inflation is building on top of what happened during the pandemic, is building on top of the lines that existed before the pandemic. We need to remind ourselves, you know, wherever there's needs, the church has to be there. And that's where Catholic Charities works for the church. Buenas noches. Hoy le dimos hasta teatro, no se pueden quejar. Únase a nosotros para la misa este día de Acción de Gracias a las 10 de la mañana aquí en Blessed Sacrament o en español en Santo Toribio Romo a la misma hora. Estamos todos muy agradecidos por cada uno de ustedes. Nuestro proyecto Angel Tree ha comenzado. Consulte el boletín para obtener información sobre los diversos grupos y agencias que estamos apoyando este año. Muchísimas gracias a todos por su generosidad. Continúe orando por el éxito de nuestro esfuerzo de mayordomía. La información se puede encontrar en línea. Apreciamos mucho su continuo apoyo fiel a nuestra comunidad católica. Consulte nuestro boletín, sitio web y página de Facebook para obtener más información sobre las muchas cosas que suceden en nuestra comunidad católica. Por favor, recuerden de mantenerse uno a otros en oración. Le voy a pedir a las muchachas de audiovisual que apaguen el live stream. Después que yo termine este anuncio, lo pueden volver a aprender.